Y un CAI móvil será instalado en el sector de Bochalema, que se ha convertido en un foco de inseguridad. La decisión se toma luego del crimen de una mujer ocurrido el pasado domingo, quien deja un hijo de 7 años de edad. Luego de la reunión entre la comunidad de Bochalema, que sigue preocupada por los altos índices de inseguridad, se logró que la policía instalara este CAI provisional. Muy cerca al sitio donde murió Giovanna Tarazona, la mujer que fue asesinada luego de ser víctima de atracadores. Que ya madrugó temprano, la estoy saliendo de aquí, fue a cumplir con la del gobierno y mire, es que yo la vi tirada del piso, se llevaron a mi esposa de aquí. Se espera que haya una nueva reunión, pues la idea es mover hacia este sector más pie de fuerza para evitar atracos en vía pública. Quedamos en que iban a resolver el tema de la seguridad, iban a poner un CAI móvil por ahora fijo. Y en un mes, o sea, se hablaron ciertas cosas y en un mes íbamos a volver a reunirnos para ver cómo iban los avances de todo lo que se habló anoche en la reunión. El CAI permanecerá rotando en Bochalema mientras se busca un lugar para construir un CAI permanente. Y vamos a avanzar en la intervención de Bochalema. La comunidad también nos ha pedido un CAI, un tipo de infraestructura de seguridad. Pues bueno, la Alcaldía de Santiago de Cali y la Policía Metropolitana adelantarán los estudios necesarios para establecer qué tipo de infraestructura de seguridad podríamos tener en este sector y esperamos avanzar rápidamente en estas angustias y necesidades que han planteado nuestros ciudadanos en este sector de la ciudad. Con el propósito de continuar con las acciones para atender las afectaciones causadas por las lluvias, el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo recomendó la declaratoria de calamidad pública en el Valle del Cauca. Desde la Secretaría de Gestión del Riesgo dicen que de acuerdo con los pronósticos del IDEAN se vienen para el suroccidente colombiano 3 meses más de lluvias, de los cuales al menos durante 45 días habrán precipitaciones en el departamento, por lo que se reitera el llamado a que la ciudadanía evite actividades recreativas en los ríos o en sus orillas. Esta situación ayuda a que nosotros podamos intervenir inmediatamente las necesidades que se ocurran en cada uno de los municipios. Desde la Defensa Civil en el Valle recordaron que en Cartago el desbordamiento del río La Vieja dejó más de 1.500 afectados, sin contar todas las amenazas en otros municipios como Tuluá, Zarzal, La Paila, Río Frío, Trujillo. Prácticamente más del 80% del departamento se encuentra en alerta roja por inundaciones y posibles deslizamientos. Por eso las autoridades decidieron la declaratoria de calamidad pública. Es importante la declaratoria para así poder realizar un buen plan de acción y trabajar y tratar de mitigar esos riesgos que se presentan en los municipios y en el departamento. Ginebra sigue siendo uno de los municipios más afectados por las lluvias, especialmente por los deslizamientos y las afectaciones en las vías principales, afectando la movilidad en la zona rural del municipio.